Yeah, I mean, sometimes you try not to. Un viejo árbol en tres arroyos. Lo quiere podar derecha y se acaba. Derecha y se acaba. Kitchen standing on the foot of Bowser. There's going to be that front foot battle all night. Oh, big left, and that stunned Bowser. Stunned him good. Yeah, I mean, sometimes you try not to look at that per se. Oh, he's calling it a knockdown. Wow. Oh, big straight right hand. Not a lot of head movement to Bowser. The roughness that Bowser's bringing. Well, he knew it wasn't going to be easy. Bowser's here. Operates behind that jab, that swollen eye. Man. For all headshots, this might have ended earlier if they would have went to the body a little bit. Oh, big flurry, and this will do it. You've got to. Hitchens crowding him now in the corner. Let's see if he'll let that flurry go. Oh, and Bowser lands one of his up. Richardson. Hitchin. Ascendente, Acosta. Ahora le mete el cruzado de izquierda. Agazapados. Otra vez Valemos. Los dos han llegado en este asalto, pero ahí Valemos, ¿eh? Rápidos y furiosos los dos. Pero Acosta se las trae también hoy. Y el que aparece, Lemos con el cruzado derecha. Atención, que no está bien Acosta. Más arriba, ¿eh? Vamos a ver quién mete la última. Está mejor Lemos. Se lo toma mal. Algo, tiene la iniciativa. Ahí está. Y ahí aparece Lemos con la derecha nuevamente. Round y en este en favor de Lemos. Es que no le puede bancar el golpe a Costa. Que no está bien. Trabaja Lemos, lo mete contra las cuerdas a Costa. Tomás. Dos, tres. Una vez más va Lemos, no está bien a Costa. Tira a fondo el de Tres Arroyos. Es un boxeador más técnico, pero... Volvió a gatillar con la derecha Gustavo Lemos. No está bien Acosta. Zapatea al santafesino y una... Nadie toma una decisión. Cuando aparece nuevamente para decretar el nocaut. Otra derecha de Lemos. Buen round. Está preocupado el galés, está consumido el galés. Está brava la pelea para el galés. ¿Cómo salió Lemos? Ojo a la puntería de Sergio. Siente abajo. Siente las manos abajo. Dice Pagani. Buen combate. Mira atentamente, Charito. Las derechas y las zurdas de Lemos hacen lo suyo. Lo va talando como un viejo árbol en tres arroyos. Lo quiere podar derecha y se acaba. Derecha y se acaba. Quedan dos minutos. Está pinchado el galés. Gloria y honor. Gloria y honor. Batito el eléctrico. Gloria y honor. Estaba para irse, ¿eh? El rincón
miró al rincón y en 9 se levantó. Llega la bomba en cualquier momento. Guarda que quema, guarda que quema, guarda que quema, Selby. Guarda que quema, Selby. Se acabó acá. Richardson Hitchens in Haiti, or in Haiti, in Rio. Very much like to see Russell again in the professional ranks, but an extreme. And a nice right hand to the body, placing on Cesar Valenzuela, and a sweeping left hook as well. The first punch he had to take in round one. Big left hook, backing up Valenzuela. Valenzuela's lost two straight. Professional style. A lot of times, Keith, you know that these guys come out of the amateur ranks and they're still fighting like amateurs. You know, looks early on, 2 years into a young career, 6th pro fight, but I like his style. I like the way that he sort of fights that professional style already at this point. He has a 60% knockout percentage on his resume, does Richardson Hitchens, and he's been dominating, hammering away on Cesar Valenzuela. And down he goes. It was a combination of punches. Take place, and you know, give respect it's due. There are still big fights at MSG, but the quality coupled with the quantity here at Barclays Center is going to make this susceptible to big shots from Richardson Hitchens. More body shots too. More body challenge you, make you do different things in the ring. Of course, you don't want to put him in against a really tough test. I'm sure. And right now, Richardson Hitchens is a savage with a big right hand, smacking right off the head, and now he's really picking up the attack, a left hook, and Valenzuela is going backwards. My goodness, has he been lit up with big shots? There's a right cross. Paul Braun watching the action. Valenzuela is getting tattooed with a plethora of punches. If you're Valenzuela on a regular basis, that's where all that damage gets done in those training camps. You need to give yourself a break. I asked you early about that. Because there is more that I want to accomplish. One thing about Keith Thurman. Richardson Hitchens. Buena pecha. Buen boleado. A boxear. Empieza la... ¿Qué opina que Lemos gana por más margen? Boxeo de primera. A buscar Tito, lo tiene anclado contra las sogas al oso. ¿Cómo lo describió Charito? A ver. Zurda, lo hizo cabecear como perrito taxista. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Técnico. El boxeador de Buenos Aires, pero es Tito Lemos el que castiga abajo, ahora con un uppercut. Tito Lemos en posición agresiva, sin darle respuestas al boxeador de Buenos Aires. Ahora con una derecha, es Tito Lemos que ha salido decidido a meter muchísima presión contra el boxeador porteño. Ahí saca una derecha Tito Lemos, lo mide, metió una muy buena izquierda a la derecha y se cae Damián Fernández. Tremendo Tito Lemos y no va a volver Damián Fernández. Y no va a volver a la pelea, porque cuando parecía, cuando el árbitro Arias... Sure he did. Lennox, get back at him. Well, no, we finished the conversation in the beginning. You know, changed the pace of this fight. See, he's getting beat like right there. He just got beat 3 punches. Good. Giving it to him, and I have him ahead 39-37. Right hand to the body. Nice right hand to the body from Hawkins there briefly, but you know, even to get very elemental into this, Lennox, you can see, oh, nice right hand from Hitchens. And backing up isn't going to be the move. And you can tell he's able to get a little closer now. Slaps him with a hook as well as finishing up with a combat. And something where he also had to learn and get over a decent opponent. And still undefeated, Richardson Hitchens. Y Tito Lemos que gana el centro del ring y saca una derecha. Lo impactó el boliviano con una izquierda. Boxeador de Santa Cruz de la Sierra, el Rey Hurtado. Ahí está Tito Lemos en el centro del ring. Hay un corte, un leve corte. Ahí Tito Lemos sacó a la izquierda y el alto y el ratón. Porque parecía que Tito Lemos no quería terminar la pelea rápida. Pero el boxeador boliviano lo cortó y Tito Lemos... No quiere saber mucho y saca una derecha y se amarra de su primera vez que se empalea y saca una derecha y otra vez se tambalea el boliviano. Y el árbitro dice... El campeón es el ganés Richard Comey.
que en un par de Estados Unidos con descendencia hondureña. Buen cross de izquierda de Lemos. Castiga Lemos, abajo y arriba. Buena derecha a la zona alta. Otra vez la derecha que llega al rostro de Jason González. Está sintiendo las manos el venezolano. Dos cross de izquierda, está mal. ¡Y a la lona! ¡Dos! Lo mira bien el árbitro. Lemos tranquilo, va a buscar la definición. Otra izquierda en cross. Zurda engancho a la zona baja, derecha arriba. Hasta que se cae. Jason González sin rodilla. Terminarse. Le duelen las manos abajo a Jason. Derecha arriba y a la lona. Y es todo. Se acabó la pelea. Por nuestra etiqueta de cada fin de semana. Título ligero, mundial, juvenil. Lemos empieza a conectar y a llegar con todo en una pelea frenética. Se toma el sedán, aguanta Ennis, acierta Lemos con una derecha y una zurda abierta. Da vuelta Ennis, es la pelea, es la pelea, se encendió, prendieron los dedos al enchufe. Y Ennis aguanta bamboleando el cuerpo, ha recibido mucho Ennis, cayó el potro, cayó el potro con los dedos en el enchufe. Se para el pueblo de Tres Arroyos, va a buscar Lemos, va a buscar a su presa. El potro se planta en la ruleta de Castro Barro, 75 a todo o nada. Casi quedó fuera del ring. No está bien Ennis, ¿eh? No está bien Ennis. Lo pone en foco Lemos, lo quiere liquidar. No está bien Ennis. Parece que se acaba ahora. Busca el clinch Ennis. Busca Lemos. No atina a defenderse Ennis. Él busca su mano a pesar de sufrir. Se la está jugando. Se la está jugando y el árbitro la para, la para, la para, la para, técnico. Ahí está la combinación de golpes al cuerpo de Tito Lemos con derecha e izquierda castigando al cuerpo y una tremenda derecha. Vamos a ver cómo se ve, fue tremenda la derecha. Lo tiró, lo mandó a la lona, voló por el aire el venezolano que ahora recibe una tremenda derecha y sigue aguantando y es guapo. Que levantarse después de esa mano es digno el veto de Verdú. Es sorprendente. Muy profesional. Ahora recibe una izquierda y una derecha de Tito Lemos. Y vamos, ahí va la derecha, va a la izquierda, lo espera Tito Lemos. Otra vez las combinaciones, la derecha, la izquierda, se cae el venezolano. Es de poder, con todo el cuerpo, con toda la potencia que nace desde las piernas de Tito Lemos. Claramente una combinación.